Hello everyone. We previously featured a video about a woman named Ana Estrada. On April 21, 2024, she died by euthanasia, the first euthanasia granted in Peru. This right was won through a long and lengthy court case, and it was made possible by the many friends she had who supported her idea. Today we would like to introduce Josefina Miró Quesada, her lawyer and the main supporter of her case. This is a TV interview from the day after Ana's death. We believe this video is valuable because it contains everything important, meaningful, and necessary about euthanasia. Please watch it to the end. Let's watch it. En realidad, la determinación para conquistar su derecho a una muerte digna nació en el 2015. Ella tuvo una experiencia muy dura en el hospital cuando la internaron por 6 meses. Ella dice en su blog que murió en vida, que el baño se convertía en el peor momento del día, que entre las enfermeras la bañaban sin mirarle el rostro, jalándola de la sonda vesical mientras conversaban de sus vidas, sintiendo que le desgarraban la uretra. Cuenta cómo le dieron de alta a un pedazo de piel con huesos de 35 kilos y la cabeza rapada, que parecía casi un cadáver. Esa experiencia para ella, eso fue morir en vida. Ella dice que luego renació para conquistar su derecho y tener la libertad finalmente de decidir sobre su vida y sobre su muerte también, sobre su cuerpo. A ella le molestaba mucho y por eso digo que es algo muy personal, porque la muerte digna se basa en la autonomía y la dignidad y tiene mucho que ver con la libertad y las creencias de cada quien. Ana, le molestaba mucho que el Estado decida sobre su vida, que tuviera el control sobre su cuerpo y que le diga, no, tú no eres dueño de tu vida. El Estado y la sociedad. Yo. El Estado, la sociedad, la iglesia también como poder, los médicos también, ¿no? Entonces el poder ejercido sobre su cuerpo para ella era ella siempre fue una rebelde, ¿no? Era un mandato que ella no lograba aceptar. Y ella luchó, pudiendo haberlo hecho en la clandestinidad, para que el Estado reconozca que la muerte digna es un derecho, no solamente para ella, para el resto. Es que el tema te había copado demasiado. Muchísimas gracias. Ana es libre y nunca va a morir. La tendremos todos aquí y el legado va a vivir para siempre con nosotros. Ha sido un camino lleno de aprendizajes, mucha frustración en el camino porque batallas contra la sinrazón no solamente son barreras de tipo legales, sino sobre todo mentales. Uno tiene que lidiar con fanatismos, con falta de comprensión, falta de humanidad, de empatía. Y yo creo que Ana me enseñó todo eso en vida. Fui más que su abogada, me convertí en una muy, muy, muy cercana amiga. Nosotros reíamos, hablábamos de todas las cosas y luego yo le decía, bueno, me voy a poner ahora sí en modo abogada y reportarte sobre el avance del proceso. Ha sido una despedida muy hermosa. Quiero yo agradecer todas las muestras de cariño. Hoy día ha sido muy fuerte porque me han llegado tantísimos mensajes, tantas muestras de amor, de todo lo que significó Ana para tantas personas. No solamente el impacto que ha tenido personalmente en el corazón, en la vida de tantas personas, sino en una sociedad tan difícil como la nuestra. Una sociedad que se cierra a hablar sobre algo que es tan natural. Todos vamos a morir, pero Ana luchó para decidir sobre ese tránsito. Nunca se trató sobre el destino. La muerte es algo que no se puede evitar. Siempre se trató sobre el camino, sobre transitar de un modo acorde a nuestra idea de dignidad, tomar el control hasta el último día. Y Ana tenía todo planificado. La música, las personas que la acompañamos. Y no solo me refiero al día de ayer, sino los últimos días, semanas de tranquilidad, de paz, ¿no? Y de eso se trató, del camino,
y de garantizar la autonomía, que es lo más preciado, la libertad que tiene un ser humano, hasta el final de la vida, diseñar ese epílogo de la vida. ¿Cómo crees tú que vas a recordar esa despedida? A mí, Ana me deja tantísimas enseñanzas en muchos aspectos. A mí Ana me cambió la vida, creo que a muchas personas nos cambió la vida para bien, la madurez con la que hablaba sobre el final de la vida, sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Yo creo que todavía tenemos un pendiente para entender el sufrimiento desde la empatía. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien sigue aguantando cuando no es nuestro cuerpo el que sufre los embates de una enfermedad que no se puede revertir? Creo que nos falta muchísimo para comprender la experiencia, el dolor ajeno, y no solamente ponernos en los zapatos de otra persona, sino colocarlos y caminar al menos un kilómetro con ellos, sentir y acompañar con el amor, con la empatía, con la comprensión. No poner en duda esas decisiones, aceptarlas, porque no vienen de, digamos, de nuestras vivencias. Nadie más que Ana sabe lo que ella vivió. Y yo no soy nadie, y nadie es nadie, terceros o todas las personas que no coinciden con su decisión, está bien. Ellos no, si no quieren tener el derecho, está bien, pero el derecho está ahí para quienes lo necesiten. Y Ana me enseñó muchísimo también para abordar tanto odio que existe cuando se aborda ese tema, ¿no? Yo tenía muestras de amor, de cariño, pero también algunos comentarios que dicen más de las personas que lo dicen, ¿no? Yo ignoro, tengo la piel curtida, creo, pero me da más pena que rabia, porque ellos también van a morir, aunque no lo quieran, ¿no? Y sus familiares también. Pero aquí viene un tema. Porque por sobre todas las cosas es la libertad, porque es un derecho para quien lo necesita. No se trata de obligar a nadie, y la persona que tiene sus convicciones, digamos, una religión que, en la que concibe que solo Dios es la única persona autorizada para quitarle la vida, muy bien, y eso se respeta en una sociedad democrática y plural, pero lo que no se puede aceptar es que esas ideas o esas creencias religiosas se impongan sobre una persona, y menos en un estado laico. Entonces, creo, ella estaba luchando también por su libertad de conciencia, por su libertad también para decidir al margen de lo que digan las mayorías, por muchas creencias religiosas que tengan.